Listo, profesora, estamos grabando. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nuevamente estamos con usted conversando del mismo tema, la seguridad social panameña y las mesas de diálogos que ustedes llevan a cabo. Estamos a fin de año y nos hace pensar un poquito en el escenario de 2005, ¿no? Que fue prácticamente un madrugonazo de fin de año cuando en diciembre, creo que fue el 27 de 2005, que aprobaron finalmente la Ley 51. Y parece, todo apunta, con la celeridad que quiere discutirlo José Raúl Mulino, que se está planeando plantear otra vez un escenario similar. Sí, buenos días, gracias por la invitación. En efecto, los gobiernos, sobre todo los últimos posinvasión, han creído que pueden imponer medidas lesivas a la población panameña a final de año, en función de que el pueblo panameño se presta en primero a conmemorar nuestras fechas patrias, nuestras efemérides, y luego a esta posición de efectivamente lo que son los acontecimientos de fin de año. Sin embargo, la población panameña ha demostrado una y otra vez que en ese escenario aún está dispuesta a luchar. Se ha tomado las calles, producto de que los gobiernos no han dejado otra alternativa. El día 30, la próxima semana, el señor Mulino estará en la llamada mesa primero de conversación, después de escucha, planteando lo que ellos denominan homologación. La homologación no quiere decir que a partir de lo que se dio en la mesa, se va a establecer un proyecto que recoge la posición de las mayorías. ¿Y por qué ello no va a ser así? Porque en el sentido del programa de invalidez, vejez y muerte, 10 de las 11 organizaciones que estuvieron presentes señalaron que quieren regresar al sistema de reparto de beneficios definidos, lo que conocemos como solidario. Solo la posición empresarial presentada por la CONET avala, establece cuentas individuales. El gobierno ha comenzado a insinuar la valoración de seguir la lógica de las cuentas individuales que en Panamá se impuso con la Ley 51 del 2005. A partir del 2008 tenemos cuentas mixtas donde hay una parte significativa que va a cuentas individuales. Y han señalado en los últimos días, han retornado nuevamente al discurso de las llamadas medidas paramétricas y dicen ese es el sacrificio que tiene que dar los trabajadores. El sector empresarial y el sector gubernamental nunca han brindado ningún tipo de sacrificio. Por el contrario, en cada reforma se han visto beneficiados. En el sector empresarial podemos decir que con la ley 51 se le entregó 25% a la reserva, bajo el criterio de que debían entregar un rédito de 5.6 al menos. En el mejor de los casos estuvo, y en pocos años, en 2.4. Es decir, han obtenido una liquidez a bajo precio que colocan en el mercado a altas tasas de interés a quienes solicitan préstamos, financiamiento. Es decir, la caja está subsidiando ya no solo a la banca estatal, sino también a la banca privada. Y el sector gubernamental ha seguido utilizando la caja del Seguro Social como su caja menuda, como aval de la deuda externa y como refrendo del déficit fiscal. Aquí los únicos que se han sacrificado en cada reforma y sobre todo con las neoliberales ha sido la clase trabajadora que ha insistido, ha demostrado y ha planteado la viabilidad financiera y social de un proyecto de retorno al sistema solidario como único sistema de la Caja del Seguro Social. Profesora, vi una publicación de Frenades el día de hoy que hacía un llamado de atención a Dino Mon, porque ustedes dijeron, ¿no?, que se había mantenido en esa mesa de conversación desde mediados de septiembre, que no se había planteado en ningún momento el tema de las medidas paramétricas, Así pero que es. sin embargo el nuevo director
se está planteando ese tema que, o lo ha defendido por lo menos en algún medio de comunicación u otro. Así, él ha dicho que es un enamorado de las cuentas individuales y de las paramétricas. Esa es su posición como un representante de la clase empresarial que viene de las aseguradoras. Yo he sostenido, el director de la Caja del Seguro Social se ha constituido en un vocero y defensor de las medidas, del proyecto, del sector empresarial. Es decir, no está jugando el rol que legalmente tiene que jugar y es un rol a favor de la Caja del Seguro Social, a favor de la seguridad social y en este caso en particular tendría que ser a favor de quienes han planteado, que son la mayoría, que no quieren ni paramétricas ni cuentas individuales por los efectos que eso tiene sobre la población. Pongo un ejemplo. Si aumentan la densidad, que hoy es 240 cuotas que se hacen 20 años, a las mujeres, como pretende, en el caso de las mujeres, 240 cuotas hoy no se hacen en 20 años, porque el promedio de cuota que tienen las mujeres son 6 años. Es decir, que lo que hoy se debería hacer en 20 años, las mujeres en términos promedio la hacen en 40 años, pero quieren llevarnos a 300 o 360 de densidad. Eso involucra que la mujer va a tener una probabilidad ínfima para accesar a las pensiones. No quieren aumentar la edad. La edad en un mercado inestable también pone en riesgo las probabilidades de pensiones tanto de hombres como de mujeres, de la juventud sobre todo, que es uno de los sectores que se va a ver afectado en la medida que a mayor criterio, a mayor exigencias para obtener la pensión en un mercado de informalidad laboral, de bajos salarios, esto va a implicar que vamos a condenar a la juventud de nuestro país a no tener un derecho de garantía de vida digna, saludable en su edad adulta mayor. Hoy el desempleo en el sector juvenil es 20% superior a la tasa promedio nacional y muchos de los jóvenes están en informalidad laboral que implica que no tienen prestaciones y entre esas prestaciones que no existen es su contribución a la seguridad social. Entonces, las cuentas individuales, que es el otro elemento, caramba, en todas partes del mundo fracasó. Y fracasó por dos relaciones importantes, trascendentales. Lo primero, disminuyó cobertura. En Panamá pasó, si miramos la cobertura, es decir, la población económicamente activa que está aportando a IBM, bajó. Oh, y si miramos las pensiones también disminuyeron. Tenemos países de la América Latina que tienen pensiones de 13 y 19%. En Panamá se está planteando, en la lógica empresarial, que las pensiones tendrían que estar casi alrededor de 30% o menos. Si hoy con el 60% de la tasa básica de reemplazo, 62% de los jubilados y pensionados es pobre, imagínense con menos de 30% de pensión. Y a eso nos oponemos. Nosotros propugnamos por un sistema que es sostenible, que hemos planteado que el primer correctivo tienen que ser las causas estructurales. Hemos planteado que si unimos, si regresamos a un solo sistema, el solidario, la sostenibilidad, solo con unificar los dos programas, los dos subsistemas que denomina, tiene vigencia según la OIT hasta 2038 y según la propia Junta Técnica Actuarial hasta el 2041. Eso nos da un margen de más o menos unos 15 años para ir adentrándonos en las otras medidas que hemos propuesto como inversión productiva, que se establezca un fondo permanente por parte del Estado, elaborado las fuentes de dónde pueden provenir esos ingresos y obviamente con un proceso de asentar la caja del seguro social.
Pero usted piensa, profesora, porque todo eso es un cambio estructural severo que tiene que hacer. Ustedes cuando se sientan a negociar, como un ejemplo nada más, el salario mínimo con el sector empresarial, nosotros tenemos un sector empresarial que está reacio a subir el salario mínimo, por lo menos a una realidad para que una familia se pueda alimentar. ¿Ustedes ven la posibilidad de que esas reformas estructurales que se necesitan, porque un salario basura se traduce en no poder sostener un sistema de pensiones, pero también en pensiones basura, Así ¿sí? es. Porque eso es lo que va a haber a futuro. Ustedes tienen, ¿cómo se llevaría a cabo esto? Porque para mí, por ejemplo, que lo veo es desesperanzador, porque cada vez que hay que plantear algún tipo de reforma que beneficie a los trabajadores en Panamá, lo que se encuentra es oposición no solamente del sector empresarial, sino también el gobierno que los representa. Así es. No, nosotros sabemos que es un tema difícil. Hemos planteado que resolver el tema de la caja del seguro social significa, entre otros elementos, resolver problemas estructurales. Uno de ellos es el mercado laboral. Requerimos empleo digno con salario justo, porque de lo contrario, las pensiones van a ser pensiones de miseria, de hambre, de pauperización. Tenemos que tener claro que no abrigamos esperanza en lo que ya finalizó, fue cerrado por parte del gobierno, que era la mesa de escucha. Consideramos que es necesario establecer este criterio de unidad del movimiento social, de lucha frente al escenario que se viene, que es el de la Asamblea Nacional, de plantearnos una propuesta en común, en conjunto, a fin de que se tenga que legislar a favor de un Estado que propenda al desarrollo nacional y social, sino lo que estamos creando son criterios para una convulsión social tarde o temprano. Tenemos un problema de una burguesía que es realmente conservadora, parasitaria, no propende a innovación, a la creación, a la producción, y esto es parte del problema que tenemos. No tienen intereses en la economía doméstica y por eso no les interesa el nivel de capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, de los profesionales. Y hemos demostrado cómo se ha ido descendiendo la capacidad del poder de compra de los salarios, pero además cómo se ha ido concentrando la riqueza. A mayor crecimiento, menor masa salarial. A mayor crecimiento, menor nivel de desarrollo económico. Es decir, aquí estamos viviendo lo que en los 70, en los 60, perdón, la CEPAL denominó crecimiento con pobreza, pero eso tiene un límite. Eso genera inestabilidad social. Si queremos resolver los problemas de este país, los problemas sociales, aún en el marco del sistema, y que eso debería ser entendido por los empresarios, tenemos que dar pie a una economía, a una sociedad donde haya mayor equidad social. Hay que recordar que Panamá ocupa el cuarto lugar con mayor inequidad. ¿Hasta dónde eso es sostenible? Y sobre todo porque se es pobre trabajando, porque Panamá tiene una pobreza laboral tremenda. No es que no Así se es. trabaje, es básicamente que el trabajo no traduce la riqueza que se produce en el bienestar del trabajador como tal. Así es. La mayoría de los trabajadores tienen salarios por debajo de los 750. El 750, que es un promedio, esconde inequidades porque se refiere a un 2,9% de trabajadores, de profesionales que ganan más de 3 mil dólares. Pero la realidad es que el salario aquí oscila en los 600 balboas, que no permite cubrir la canasta básica familiar ampliada. Esto se ha ido profundizando. En la actualidad, solo 22% del crecimiento de la riqueza va a salario. Esto ha generado profundizar la inequidad. 48% de los trabajadores que reciben salario viven en condiciones de pobreza. Esto es lo que está generando, es precisamente esta sociedad que ellos quieren colocar de la desesperanza. Sin embargo, la población ha sido clara, ha sido contundente. Vivimos esta semana que pasó una de las manifestaciones
grandes, se habla de más de 20 mil personas, 25 mil que estuvimos en las calles señalando que la salud y la seguridad social son derechos que deben ser respetados. Sobre esto, profesora, y sobre los sectores que van a ir a la calle, hemos visto que en los últimos meses, los últimos días, también se ha recrudecido un poco la persecución contra el Suntrax, la persecución contra los educadores, y tiene que ver también con los sectores que más representaron una parte beligerante, ¿se acuerdan las protestas del 2022, ¿no? Que fueron los que ahí también. ¿Piensa que esto es parte de lo que se viene, lo que se está preparando para cuando se vengan estas reformas a la seguridad social que son del todo impopulares? Claro que sí. Ya nosotros vivimos la experiencia con el señor Mulino cuando fue ministro en el periodo de Ricardo Martinelli, una política represiva, intimidatoria, que costó a una población, a la población de Bocas del Toro, incluso pérdidas o lesiones permanentes en la vista. Comienza el mismo escenario a tratar de encauzar problemas judiciales amañados, judicializar a los sectores de la dirigencia de dos sectores claramente organizados que han hecho frente en términos de defender los derechos nacionales y sociales, como son los sectores de los trabajadores de la construcción y los gremios de la educación. No nos sorprende esta embestida que se ha dado, que ha quedado desmontada en función de que cuando se llega a las instancias no existe ningún tipo de proceso sobre el cual mantener las denuncias, pero nos mantienen ahí a los dirigentes en función de tratar de minimizar la respuesta contundente de la población panameña ante temas tan neurálgicos. Y en el caso de la educación, la embestida es clara, directa. Una prueba evidente que estamos viviendo es cómo se ha tratado al sector educación en la realización, en la elaboración del presupuesto nacional, en donde se viola la ley, pero además que se viola cuando se retira por primera vez el proyecto, la segunda vez que regresa el proyecto tiene un presupuesto inferior al anterior, al primero. Entonces es un sistema de provocar, es un sistema de intimidar, es un problema de querer crear miedo. Nosotros hemos dicho la razón nos asiste, la razón nos da el legítimo derecho a la defensa y la defensa del pueblo panameño va a estar en varias vías. Uno, la propuesta. Una propuesta sustentada técnicamente, financieramente y socialmente. Dos, la unidad que se está configurando efectivamente para enfrentar este proceso. Y tres, el derecho que tenemos y que nos asiste a las calles si no se nos escucha, como en efecto no se nos escucha. Reitero, de 11 organizaciones que estuvieron en la mesa de escucha en el programa de invalidez, vejez y muerte, 10 dijimos no queremos paramétrica, no queremos cuentas individuales, queremos retorno al sistema solidario. ¿Cómo va a poder justificar el señor Mulino la propuesta que lleva? Que hasta ahora, por lo que se escucha, es un híbrido para imponer la privatización de las reservas que tiene la Caja del Seguro Social. Eso es claro, conciso y contundente y pretende nuevamente que sea el sector trabajador el que cargue con este proceso. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que es una reedición prácticamente de los gobiernos del Toro Valladares y también de Ford? Porque parecen básicamente, habría que decir, ¿no? El nuevo plan Chapman. El nuevo plan Chapman. Profesora, muchísimas gracias por ese adelanto y esa actualización que hemos tenido. Nos mantendremos en contacto porque seguramente el tema va a seguir dando de qué hablar. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Thank you.